Eat at Cheesecake Factory, so I took her to a 5-star restaurant and she did this. Imagine if your date was eating like this. The worst part is he took her to a 5-star restaurant. The least you could expect is some respect. Let us know your worst date stories. ¿Qué pasa? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. Esta mujer se niega a ir a un Cheesecake Factory en una primera cita, ya que considera que este establecimiento se encuentra muy por debajo de su categoría. Si es que este caballero decide llevarla a un restaurante 5 estrellas. Y es más que claro que esta princesa nunca se ha parado en un restaurante 5 estrellas. Por lo tanto, este caballero pagó un restaurante 5 estrellas simplemente para ser ridiculizado y avergonzado en frente de otras personas. Y este es un claro ejemplo de que un hombre se fije en más cosas que la juventud, belleza y fertilidad de una mujer. Como hombre, entre más arriba te encuentres dentro de la escala social, más exigente te vuelves. Un hombre sin ningún problema se puede planchar a una bella y joven mujer que trabaja en un McDonald's. Pero si eres un hombre de alto valor condiciones, la mujer tiene que buscar una forma de ser de utilidad para este caballero. Porque si somos realistas, solamente el 1% de las mujeres puede fungir como una esposa trofeo. Por lo tanto, el 99% de las mujeres tiene que buscar la forma de ser de utilidad para su pareja. Si no están dispuestas a hacerlo, está bien, es completamente válido. Pero que después no les sorprenda cuando sean reemplazadas por mujeres que sí estén dispuestas a hacer lo que ellas no quisieron hacer en su momento. El día de hoy vamos a presentar el caso de una mujer que se molesta fuertemente con un hombre que le compró regalos a su hija y a ella no. Y otro video en el que una mujer le enseña a otras mujeres a entrenar a su novio como a un perro para mantener a su novia feliz. Lamentablemente, todos aquellos hombres que compran este discurso basura de happy wife, happy life, esposa feliz, vida feliz, literalmente van a terminar en la calle entregando el 50% de su patrimonio a una mujer que lo único que tuvo que traer a la mesa fue su presencia y tácticas de manipulación bastante baratas. Mis compas, lleguemos a los 100K. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Mi novio lo hace rico y tiene buen tamaño. De verdad estoy enamorada, pero es muy tacaño. Aconséjame qué hago. Que salgáis de ese saco de sal y despertéis. Yo no he visto que podéis ir a comprar en algún supermercado diciendo que tenéis un novio que tiene buen tamaño y que lo hace rico. Despertá de esa dormición que tenéis. Rico, con buen tamaño, escasez en el bolsillo y tacañería. Escasez en el bolsillo y vacío de mente. Es lo único que da sexo y el sexo a la compra. ¿Hasta cuándo van a ser baratas las mujeres? La locura y la lujuria la ponéis vos, pero tiene que resolver. No importa que venga que no sepa hacer nada en la cama. Eso lo enseñáis vos y vos lo ponéis para que haga lo que vos queráis que haga. Pero tiene que traer solvencia. ¿De qué te sirve si con eso vos no compráis nada? O vos llegáis al súper y decís, el novio mío tiene buen tamaño y resuelve en la cama. No, no. Dale para allá, morite de hambre. Escucharon bien, mis compas. Respondiendo a la pregunta de esta creadora de contenido, la mujer va a ser barata durante sus 20s, durante su época carruselera, sus años de fiesta. Y se vuelven caras cuando cumplen los 28 años de edad y ya están en búsqueda de su cartera con patas. A casa de la novia y con unos chetos y una coca cada quien y taza toda madre. Y otro día iba así unas burgers, ¿qué onda, moramos? Y un elote. O sea, era baratito, güey. Y ahora no, la primera cita es un mochomos, un sonora, un cuerno, un colmillo. A la bestia, güey, la primera cita, güey. Y luego la ves bien buena. Ok, quédatela tú. Al mes ya le falta pestañas, uñas y el pelo, la pinche raíz así. Y luego la bolsa ya está toda raspada. Pues sí, pues todo eso se lo compró otro padrino.
métele tú. No, tan carísimo. Yo no, yo por eso ando con puras económicas. ¿Cuáles son esas? Pues sencillas, güey, que son muchachitas así de 20, 25 años que son de colonia, ¿verdad? Que tienen una niña que ocupan la leche NAN, que ocupan para los pañales Bebín. ¿La NAN 1 o NAN 2? Sí, NAN 2, pañales Bebín, consultas en el similar, que dice, ah, la niña anda bien malilla, vamos a consultar, 100 pesos la consulta. Yo te llevo, mi amor. Mi vida, tú no sufras. Mis compas, si el hombre lo único que está buscando es un encuentro sexual, esta es una buena estrategia. Esta es la principal razón por la cual surgieron los Passport Pros. Me voy a ir a un país donde mi apariencia física, estatus, dinero y habilidades sociales me permita acceder a una mejor mujer que la que podría obtener en Estados Unidos. Es una decisión inteligente. Mi inversión va a ser ridículamente menor y lo que voy a recibir a cambio va a ser mucho mejor. Una mujer empática, respetuosa, amable, leal, fiel, femenina, tradicional, entre otras cosas. ¿Por qué no hacerlo? Es una decisión bastante inteligente. Compas, tienen 3 semanas de estarse mensajeando y este caballero la va a invitar a cenar en su primera cita. Este caballero le compra una caja de flores y un iPhone a su hija. Y esta mujer en su primera cita ya le está exigiendo lo mismo. Yo en este punto ya no discutiría y le pediría que se bajara de mi carro. Si se comporta así en una primera cita, ¿qué puedes esperar en un futuro? Continuemos. 8 años, 3 relaciones, de los 22 a los 30 años, siendo una pick me. O sea que me daba igual 50-50 y lo acepté por 8 años. Gané mucha experiencia, pero pagué un precio muy alto. Se llevaron 8 años de mi vida y ese tiempo jamás va a regresar. No soy ninguna improvisada cuando digo que por qué no voy a volver a aceptar una relación 50-50. Lo viví, fueron 8 años, 3 relaciones, diferentes personas. Acepto que fue mi responsabilidad, fue mi decisión, pero estaba tan sedienta de atención masculina que bajé mi nivel, que bajé mis estándares, lo que sea. Yo me conformaba con el simple hecho de que me dijeran, te amo, te quiero, pero me querían usar. Y lo hicieron. Y la forma en la que te usan es como una plataforma de despegue. Pero no creas que tú vas a despegar con ellos. Tú los vas a ver yéndose para arriba, porque tú te bajaste para estar con ellos y ahora ellos simplemente se apoyaron para ti, para agarrar impulso y subir. Entiendo muy bien a las chavas que le echan tierra a las que no aceptan 50-50, porque yo antes era una de ellas. Y por eso ahora que ya cambié mi mentalidad gracias a la experiencia que yo tuve y que viví y todo el tiempo pues, que perdí, digo, chicas, ojalá que les vaya bien con su 50-50, pero si no, nos vemos aquí del otro lado. Bienvenidas sean. Compas, el momento en el que un hombre supera por primera vez el valor social de la mujer dentro del mercado de citas por primera vez es cuando el hombre cumple 30. Por otro lado, la mujer decrementa su valor social después de los 30 y su valor social va a ir decrementando al paso de los años. Por lo tanto, tus exigencias o tus estándares van a incrementar cuando vas perdiendo valor en el mercado de citas con respecto al tiempo. Por lo tanto, lo que tú vas a traer a la mesa siempre va a ser lo mismo, pero tu expectativa es que el hombre pague más.
cuando el hombre puede ahorrarse todo este daño emocional y elegir a una mujer en sus 20s con la que puede formar una familia. Como ya no puedes competir con mujeres jóvenes, tu estrategia va a ser la siguiente: avergonzar al hombre y descalificar a la mujer para que el hombre te elija a ti. Me suena a manipulación. Free time de cómo enseñar a mi pareja a ser detallista, del cual podemos aprender mucho. Tengo que hacer una aclaración. Cuando yo conocí a mi pareja, ambos éramos muy pequeños, pero él aún así, él era muy generoso, él era muy caballeroso, él estaba muy atento a mí, o sea, él me conquistó. Lo que yo no sabía es que él no tenía la educación o no le habían enseñado a ser detallista en el sentido de dar regalos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a salir. Al mes era mi cumpleaños. A mí siempre me ha gustado, o sea, yo tengo como una tradición que es que en los cumpleaños me gusta viajar. O sea, lo que a mí más me gusta en la vida es viajar. Para ese cumpleaños decidimos viajar a París. Es el día de mi cumpleaños, nos despertamos, él me dice feliz cumpleaños, nos organizamos, llegamos a París, llegamos al hotel, fuimos, paseamos por ahí, cenamos, o sea, digamos nos la pasamos bien. Y mientras iba pasando todo el día, yo decía, bueno, ¿él en qué momento me dará mi regalo? Que yo no sabía que eso no iba a pasar. Llegamos de nuevo a la habitación, ya había pasado el día y él no me había dado ningún regalo. A mí la verdad como que me impactó y sí, me sentó mal. Pero pues tampoco sabía qué hacer porque no sabía si decirle, quedaba un poco feo, ¿no? Decirle, oye, es que no me hizo un regalo. Como que para mí era tan raro esa situación que no sabía cómo afrontarla, o sea, era rarísimo. Como íbamos a pasar ahí dos noches, dije, bueno, yo no me voy a rayar, me voy a disfrutar el viaje, pues. Una vez que regresamos a Salamanca, pues ya cada uno para su casa, yo entré a meditación y yo reflexioné. Dije, bueno, pues mira, voy a marcar la distancia y voy a poner mi límite, porque no me veo en un futuro con una persona que en las fechas especiales no me dé ningún presente. Es más, no me veo en un futuro con una persona que no me dé presentes, porque a mí me gustan los regalos, no solo en las fechas especiales, es algo que a mí me gusta. Yo también soy muy detallista y a mí me gusta que sean detallistas conmigo. Pero por otro lado, tenía una vocecita que me decía, ¿y si le pierdes por poner tu límite ahí? El que te gusta tanto, porque es que él a mí me encantaba en muchos aspectos. Me encantaba porque era inteligente, porque me hacía reír muchísimo, comparte conmigo el sentido del humor, también por cómo era conmigo, por lo que les decía, era muy generoso, muy atento, muy pendiente, muy protector. O sea, tenía muchas cosas que me encantaba y además de físicamente que también me encantaba. Pero después, mi otra voz de la conciencia más inteligente, me dice, vale, si él no es capaz de cambiar algo que es tan sencillo de cambiar, que para ti es importante, que encima se lo estás diciendo, entonces es la persona para ti. Yo dije, es así, o sea, es que es algo muy sencillo de cambiar el tema de los detalles. Así que yo dije, venga, pues voy a poner mi límite. Yo marqué distancia con él, o sea, no fui de una vez a decirle, sino dejé que él se interesara en saber qué pasaba. Él vino, él me habló y me dijo, me siento distante, ¿qué está pasando? Le dije, no me gustó que no me hayas dado ningún regalo el día de mi cumpleaños, porque pues yo soy muy detallista y para mí es importante. Y no me veo continuando en una relación donde mi pareja pues no tiene ese tipo de detalles conmigo. Cuando me escucha, él me dice, no, es que yo te estaba preparando algo, pero no alcancé a entregártelo, o sea, no alcancé a terminarlo. Mentira. Pero pues le importó, o sea, realmente no sabía que para mí era importante, no tenía como esa mentalidad. Pocos días después de mi cumpleaños es San Valentín. Y pues ese día de San Valentín, él ya se le fue un poco la olla. Decimos lo típico que hacen las parejas, que es ir celebrar en un restaurante. Fuimos a un restaurante que a mí me encanta allá en Salamanca, que daba la Plaza Mayor. Aparte de eso, me invitó a cine y me dio dos regalos. Obviamente, yo los acepté, normal. Tampoco le dije como, ay, no, esto es demasiado, no era tanto. No, hay que aceptarlo. O sea, cuando a ti un chico te da un regalo, tú lo aceptas. Y desde entonces hasta ahora, él siempre ha sido muy detallista y de hecho tenemos una relación muy bonita en ese aspecto porque yo también soy muy detallista con él. Si yo nunca se lo hubiese dicho, estoy segura que a día de hoy estaríamos discutiendo por ese tema, aunque creo que ni siquiera seguiríamos a día de hoy si él, por ejemplo, en otro momento se lo digo y él no lo hace. La moraleja de la historia es, díganle a sus parejas lo que para ustedes es importante, porque si tu pareja te quiere y tú le importas a tu pareja va a ser
lo que sea para hacerte feliz. Muchos hombres no son detallistas con sus mujeres porque no saben, porque de pronto para ellos como que les da igual recibir o no recibir regalos y piensan que para la mujer es igual. Y muchas chicas cometemos el error de no decirlo. Y si tu pareja no cambia una vez que tú ya le has dicho, pues pon tu límite. Recuerden que los hombres suelen reaccionar más a la acción que a las palabras. Escucharon bien, mis compas. Ponle un ultimátum y si no hace lo que tú dices, la relación se termina. Queda más que claro que es la mujer la que lleva los pantalones en esta relación. Y tarde o temprano se va a cansar de eso. Pero hay hombres que siguen comprando esa idea de esposa feliz, vida feliz. Bastante triste. Continuemos. Cheesecake Factory, so I took her to a 5-star restaurant and she did this. Imagine if your date was eating like this. The worst part is he took her to a 5-star restaurant. The least you could expect is some respect. Let us know your worst date stories in the comments. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.